Bueno, pues un año más, de nuevo Madrid se convierte en protagonista, la feria más importante en cuanto a turismo se refiere, Fitur, que cumple ya 40 ediciones, y como pueden ver ustedes al fondo nuestro, tenemos el stand de Cantabria. Cantabria ocupa hoy un rinconcito importante en este pabellón número 9 de IFEMA. Hoy, y este año, un pabellón nuevo, más amplio, nos gusta. La verdad es que lo poco que nos ha dado tiempo todavía a conocer, nos gusta mucho el stand de Cantabria. Espero que a todos ustedes también, esos seres mitológicos también tienen protagonismo en este año 2020. Y les vamos a enseñar un poco por encima lo que es este stand de Cantabria 2020. El ecoturismo y la esencia de Cantabria, la sostenibilidad y la autenticidad de sus entornos rurales y naturales han sido la tarjeta de presentación de Cantabria en Fitur, donde se ha invitado a todo visitante a descubrir un destino auténtico a través de sus pueblos y paisajes. Cantabria por sí sola tiene la belleza que hemos querido trasladar a este stand. Es un stand abierto, como bien veis, muy accesible, que es lo que hemos pretendido, y bueno, yo creo que refleja perfectamente lo que es nuestra belleza de Cantabria, que es lo que queríamos trasladar. Y me imagino que cada año pues hay que exprimirse la mente a ver qué innovamos para que el público pues tenga presencia en nuestra Cantabria infinita, ¿no? Pues sí, cada año. Yo la verdad es que tengo que agradecer al equipo que hay en turismo, porque cuando he llegado ya estaban trabajando intensamente en el diseño, porque como comprenderás, en julio ya tienes que tener previsto qué es lo que vas a hacer. La verdad es que es un stand que ha quedado, yo creo, que dentro de lo que es nuestra comunidad, una comunidad pequeña, creo que es muy importante el stand que hemos preparado para exponernos en Fitur. Y estamos viendo que desde primeras horas de la mañana está muy concurrido. Pues sí, la verdad es que Cantabria, ya os lo digo, que está de moda, y hasta nuestro stand se refleja. Ya hay gente paseando por el interior de nuestro stand, y a lo largo del día mucho más, porque en cuanto empiecen los talleres, las presentaciones, pues estoy segura que van a ser de gran atractivo, tanto para los turistas nacionales como internacionales. Bueno, ¿qué novedades para esta gente que está viendo nuestra programación de Popular Televisión Cantabria? ¿Qué novedades hay este año? ¿Participación de todas las zonas de Cantabria? Pues hemos querido traer que estén representadas las 9 comarcas de Cantabria, tanto en la parte que afecta a la gastronomía, como no podía ser de otra manera, a la naturaleza, a los deportes, todo lo que son fiestas. Faltan los bolos, consejera. Pues sí, esa es una buena idea de cara a montar una bolera, pero una bolera necesita un espacio importante. Sí, estamos encantados de poder venir a vender y hablar de nuestra ciudad, a hablar de Santander, porque cada vez los santanderinos nos sentimos más orgullosos de la ciudad que tenemos. Trabajamos para que cuando vaya gente, bien sean turistas o visitantes, a Santander y al resto de Cantabria, pues se vayan con una sonrisa, se vayan con una gastronomía muy bien probada, y se vayan con un medio ambiente en su retina y con un paisaje maravilloso. Y todo eso es lo que venimos a vender a Fitur. Sabemos que es la feria más importante a nivel nacional o internacional, sabemos que tenemos que estar en este escaparate para atender tanto al turista final, también el fin de semana vendrá gente ya a título individual que se interese por Cantabria, como a las citas profesionales que tenemos en estos días y que son maravillosas.
Durante estos días, varios municipios de la región han tenido presencia en esta feria, donde numerosos alcaldes y representantes municipales han podido dar a conocer su variado patrimonio cultural y natural. Bueno, pues este año lo que vamos a promocionar es el turismo familiar en Laredo. Laredo es un pueblo que, con todo lo que tiene, con todos sus atractivos, es un pueblo que es accesible para todas las edades, bien sean de 5, de 25, de 70, de cualquier edad. Y entonces lo que vamos a promocionar es esto, tanto culturalmente como patrimonialmente, como con la gastronomía, con toda la cultura que tenemos de deporte, eso es lo que vamos a hacer este año en Fitur. Cuéntanos un poco a ver qué traes Antoña este año aquí a Fitur. Bueno, de una forma muy parecida a lo que venimos haciendo pues los últimos años, ya es tradición que Santoña sí que tenga un espacio en el stand de Cantabria y hagamos una pequeña presentación de forma sencilla, de forma humilde dentro de nuestras posibilidades, pero sí que queremos promocionar el municipio en el ámbito turístico, por supuesto que sí, y lo que hacemos pues presentar sobre todo el enclave natural en el que reside Santoña como un atractivo turístico de primer nivel, las playas, el Monte Buciero, el Parque Natural de las Marismas Santoña Victoria y Joyel, nuestro patrimonio cultural, nuestras costumbres, tradiciones, fiestas y, por supuesto, nuestras fortificaciones también como un elemento de atracción turística. Pues Camargo es un municipio lleno de posibilidades porque tenemos, como se dice, tierra, mar y aire, ¿no? Tenemos el aeropuerto que enlaza con Santander, tenemos el puerto deportivo, tenemos cuevas, tenemos marismas, tenemos de todo. Esas cuevas del Pendo que llaman también la atención y que hay que explotar, ¿no? Sí, es un atractivo que estamos potenciando ya desde el año pasado. El compañero Eugenio, a través de la Concejalía de Turismo, lo está potenciando y esta legislatura esperamos dar un salto de calidad. Guerras cántabras, cabalgata de Reyes de Santillana, los zamarrones por ahí, es que parece que estamos en Cantabria. Bueno, es un no parar, ¿no? Y hemos dado muchos pasos muy buenos. Guerras cántabras es la primera fiesta de interés turístico internacional que tenemos en Cantabria y eso nos abre un universo de oportunidades, igual que esa larga lista ya de fiestas que tenemos de interés turístico nacional, en la que la última en entrar en ese ranking fue Ampuero con sus encerronas el año pasado, ¿no? Tenemos que seguir trabajando para dar respuesta junto con nuestros alcaldes, alcaldesas, junto con los colectivos que potencian estas fiestas. Fíjate, un ejemplo claro, ¿no? La Vijanera de Silió. Trabajamos ya con ellos para que sea declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial. Una fiesta que se llegó a perder en los años 80 y que fue recuperada y que ahora es sin duda un atractivo cultural de toda Cantabria. El acto del Día de Cantabria contó con una amplia representación institucional de la comunidad autónoma, entre ellos el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que presumió de la ventaja de vender Cantabria. Bueno, primero, ¿a qué venimos aquí? No nos engañemos, ¿eh? Aquí hay 185 países. Además de los 185 países hay un montón de regiones, un montón de ayuntamientos. Aquí todos venimos a una cosa. A vender prao. A vender. Y yo creo que tengo una ventaja sobre todos. Lo mío es más fácil. Vender Cantabria es que está chupado. En nuestra propuesta turística hay una premisa irrenunciable. Queremos un turismo sostenible, respetuoso, que cuide lo que somos y lo que tenemos, que esté al servicio de la estrategia general del Gobierno de Cantabria y que contribuya a dar vida a nuestros pueblos y a nuestros valles. Cantabria está de moda sin seguir las modas, porque así hemos querido reflejarlo en este stand,
No necesitamos ni artificios ni adornos. Hemos querido trasladar la Cantabria tal como es. No queremos una Cantabria masificada, queremos un mejor turismo. Cantabria ofrece al visitante una experiencia de alta calidad. Alta calidad por el entorno, por el paisaje, por los recursos turísticos y por las empresas que participan de su gestión. También, y de manera evidente, por el patrimonio cultural que ofrecemos. Desarrollamos un modelo turístico sostenible, que respeta nuestro medio ambiente y que reconoce nuestra cultura y también nuestro patrimonio como un elemento diferenciador a lo demás. Hoy, por ejemplo, nos van a conceder la Q de calidad turística a la visita minera que hemos obtenido, que se junta, digamos, a la certificado de accesibilidad universal que teníamos para la visita de pasarela. Digamos que es como dos extremos, la visita que es accesible a todo el mundo, incluso en silla de ruedas, y esta otra visita que hemos inaugurado hace 6 meses, que es un poco ya más para gente un poco más preparada, y hoy precisamente antes de que sea el Día de Cantabria, será la entrega de la Q de calidad al presidente Revilla. Sí. Jezabel, ¿cuántas personas pueden haber pasado el último año por las Cuevas del Soplao? Pues aproximadamente yo creo que han sido unas 230.000 personas. Sí. Mantenemos el número de visitantes y yo creo que cada vez hay más gente enamorada de la cueva y aunque hacemos buena promoción de la misma, el boca a boca sin duda es nuestra mejor promoción porque la gente queda enamorada, prendada de la cueva. Revilla también se encargó de recoger la placa de la Q de calidad turística concedida a la Cueva del Soplao, una certificación de calidad de gran prestigio que se viene para Cantabria. Es un destino que se tiene que caracterizar por ser un destino de calidad en todos los sentidos, en la naturaleza, en el contexto, en el territorio, que sea como es, auténtico, que la gente que nos visite lo viva como auténtico y también que sea cuidado en el servicio. Y yo creo que tenemos que ser conscientes todos, el sector privado y el sector público, que creo que lo somos, de que tenemos que ir a una idea de un turismo de calidad. Creo que tenemos toda la materia prima necesaria para eso, los profesionales lo son y buenos, y nuestro entorno y nuestra oferta turística también es de calidad y creo que tenemos que consolidar al mercado que tenemos, ampliarlo en aquellos sectores que realmente sean los que quieran un destino, como digo, pues sostenible, cuidado y que paguen por ello, que sea pues un turismo de calidad. Y este no ha sido el único reconocimiento que se ha entregado, ya que la localidad de Mogrovejo, en Camaleño, también ha recibido el título que lo acredita como uno de los pueblos más bonitos de España. Un día especial para el municipio que tú diriges, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque nos acaban de dar el diploma que nos acredita como socios de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España, y eso para nosotros pues es un reconocimiento muy importante y creemos que para seguir con la promoción turística es vital. Es un gran honor, además. Sí, la verdad es que los 15 pueblos que nos incorporamos hoy, pues ves el uno por uno y la verdad es que son pueblos muy conocidos y el estar en esa sociedad pues es un prestigio muy grande. Recibimos cada año más de 1 millón de personas que nos visitan, que pasan a ver todo el patrimonio arquitectónico, cultural que tenemos en Santillana del Mar, que es impresionante. Toda la naturaleza, que la verdad es que ha sido tan generosa con nosotros. Tenemos una costa magnífica, una playa preciosa que es Santa Justa. O sea que Santillana del Mar tiene mar. Santillana del Mar es santa. Eso, y llana casi que es llana. O sea que bueno, eso de las tres mentiras está por ver. Entonces, bueno, pues nada, nos sentimos orgullosísimos de representar aquí a nuestro municipio, Santillana del Mar.
cabe duda que la calidad es el buque insignia de Cafés El Dromedario, ¿no? Por supuesto. Nosotros no competimos con precio, no competimos con, pues como otras grandes empresas, ¿no? Nosotros vamos con este producto que es de gran calidad. Nos acaban de dar otra medalla de oro en Tokio. Bueno, vamos sacando eso. Somos la empresa más antigua de España de café. Ya estamos cerca de los 150 años. Y la más premiada en la última década, o sea, a nivel internacional. Vamos, seguiremos así. Por algo será, y ya lo saben, la firma Café del Dromedario de Cantabria. Muchas gracias, José Luis. Gracias. A disfrutar la jornada y que nadie se quede sin café. Muchas gracias. Venga. El verde que caracteriza a la comunidad autónoma, sus recursos naturales, patrimoniales, culturales y turísticos, así como la gastronomía y los productos, han protagonizado las cerca de 40 actividades organizadas durante los 5 días de la feria, que han dado a conocer la riqueza de la región tanto a profesionales como al público. Espero que hayan disfrutado ustedes, aparte de con los comentarios de los protagonistas, con esas magníficas imágenes que les hemos ofrecido aquí en Popular Televisión Cantabria. Como era el debut aquí en Fitur de nuestro director, de Javier Maruri, yo creo que también puede hacernos un balance de lo vivido hoy en esta jornada, en este día de Cantabria, porque ha sido espectacular el gran ambiente y se está viendo. Ahora es la hora de los pinchos, que es más normal casi, pero un ambiente extraordinario que hemos vivido hoy, Javier. Impresionante, impresionante el stand, impresionante la implicación de todas las autoridades, de famosos que han venido, bueno, veis el éxito de público. Pero lo que te gusta ver es eso, la implicación de todos en promocionar Cantabria, y también para eso estamos nosotros aquí, para informar de todo esto y para hacer promoción de nuestra región. Bueno, pues lo dicho, hasta siempre, amigos, esperemos que hayan disfrutado ustedes. En el control técnico estuvo nuestro compañero Faito Martín Gamero, les habló José María Álvarez Tejado, también Javier Maruri. Hasta siempre, amigos. Lo hemos visto, Cantabria está de moda.